Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos jugando Five Nights at Freddy's, como pueden ver. Y dos cosas importantes. Una, la primera es una disculpa por haber tardado en subir esta parte. Creo que ya tiene una semana, si no es que tiene más. Pero ya, aquí se los traigo el día de hoy. Y la otra, bueno, vamos a empezar la noche por lo mientras. Y la otra es que, bueno, me habían pedido que subiera la noche 4 hasta que me la pasara. ¿Y qué pasó? Jugué la noche número 4 y me la pasé. Me la pasé y pues todo bien, ¿no? Pero lo que pasa es que no sé si fue un error de grabación o qué pasó, pero el audio del video estaba muy desfasado. Por el minuto, no me acuerdo por qué minuto, pero se desfasó el audio completamente. Ay, qué fue, no te fregué. Se desfasó el audio completamente y eran como 5 minutos de silencio, si no es que más. Y pues el video sinceramente no era disfrutable. Pero como saben, o para los que no lo sepan, aquí en el juego de Five Nights at Freddy's, si te pasas la noche no puedes retroceder. Y lo que pasó fue que me la pasé y automáticamente pasé a la noche 5, como se puede ver arriba a la derecha. Y pues lo que había podido hacer es que perdón, es que escuché ruidos. Pudiera haber hecho jugar, empezar una nueva partida y jugar hasta la noche 4, pero pues sinceramente a estas alturas ya de la serie pues me iba a ser un poco pesado. Y aparte de que ya mi tiempo estaba más reducido que antes, así que decidí brincarme a la noche número 5. Espero que lo entiendan y me perdonen. Y ahora sí a lo que estábamos ya en la noche 5, como ya saben, en la noche pasada morimos a causa de Freddy. Ya cada vez es más... Freddy es muy muy complicado. Es hasta casi imposible, es muy random cómo se mueve Freddy. Ahorita lleva una hora sin aparecer. Y Foxy también no ha salido de su cueva, es lo bueno. Nada más voltea a vernos feo, pero ya nos acostumbramos a que nos vea feo ese hombre. Y otra cosa que iba a anunciar es que ya cuento con una capturadora para poder jugar. Ahí está cantando Foxy. Para poder jugar juegos de consola. La consola que tengo es el Nintendo Switch. Y ahorita con esa capturadora ya podré subir juegos o hacer directos. Muchas gracias a mi amigo Escrotosaurio, que fue el que hizo posible que tuviera la capturadora. Un saludo, bro. Un beso. Y como les decía, los directos posiblemente estén en mi página de Facebook o en Twitch. Ambos los tendrán en la descripción. Que en sí no varía nada, es lo mismo. Genial. 17. Nada más que en Twitch es 17-17. Porque el genialo 17 ya estaba. Y qué mejor solución encontré que ponerle otro 17. Freddy nos ve, ya no tiene ojos. No sé si puedan ver acá, Freddy ya no tiene ojos. Ya tiene los ojos negros. Tiene ojos del mal. Acá no sé si pueden escuchar, sí. Oye, una voz mecánica y me está sorprendiendo, ya casi son las 3. Y Freddy sigue lejos y Foxy igual no ha salido. No sé qué está pasando. Bueno, por nosotros mejor.
Pero estoy bastante sorprendido. Ah, caray, sí, escuché los pasos. Se acercaba. A ver, vamos a tratar de... ¿Se fue? Sí. Vamos a seguir viendo a Freddy, Foxy, Papa Casio y a Chica. No sé si viene Foxy o se fue Chica. No, hizo muchos pasos, pero... ¿Ya se fue? No. Por favor, Chica, vete, no nos vayas a arruinar la noche como la pasada vez. ¿Ya se fue? No. ¿Ya se fue? Gracias. Ah, otra vez nos dejó sin bastante energía. Íbamos muy bien, pero Chica se quedó mucho tiempo. Creo que eso es lo que tiene Chica, que ella tarda mucho. Bonnie es como que así, en teoría, el más sencillo. Chica es la que da más lata, es la que se queda más tiempo. Y Freddy es el difícil, el aleatorio. No sabes qué va a hacer. Te va a matar, te va a abrazar, te va a contar un chiste. Tengo un amigo que es muy bueno con los chistes. Se llama Soy Chubby. Es todo un comediante nato ese hombre. A ver, vamos a seguir viendo por acá. Nada más oigo la vocecita esa. Freddy no se ha movido. Ojalá y no se mueva. Queda 28% de energía. Y ni Freddy ni Foxy. Uy. Qué bueno que chequeé eso. Si no, hubiera estado muerto si checaba la cámara. Vamos a checarla rápido. ¿Ya se fue? No. Ah, no, 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 no. Uy, ya se fue uno. Gracias. Se fueron los dos. Qué buena onda. Vamos a checar por acá. Estoy escuchando nada más voces y voces. No sé si ya checar a Foxy. No ha aparecido y nada más me quedan 4% de energía. Voy a tratar de ahorrar. Ay, no, no, sí la tengo que checar. Ya se asomó. Vamos a ver por acá. Voy a tratar de enfocar en los pasos ahorita, porque ya no tengo que gastar mucha energía. ¿Corrió Foxy? No. Y creo que Freddy ya se movió. No, no, no puede ser. Queda 13% de energía y son las 5 a.m. No, estamos a nada. Estamos muy cerca. Chicara Foxy ya va a correr. A Freddy está de más ya checarlo, ya. No sé para dónde vaya. Está loco ese hombre. Ese animatrónico, más bien. Oigo pasos y va a haber un animatrónico ahorita cerca. Voy a checar a Foxy. Sigue allá. Vamos a seguir che... ¿Parpadeó? Ah, no. Vamos a checar a Foxy rápido. La puerta, la luz. La luz otra vez. Son las 6. Quedan 5%. No, 6% de energía. 5%. Ah, me estoy poniendo nervioso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, pensé que se me había trabado el juego. Me espanté. Ay, no. A ver, ya. Ya se fue. Bonnie, me queda 1% de energía. Foxy sigue allá. Me quedan 0% de energía y ya no dan las 6. Por favor, por favor. No, 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 no. Me quedé sin energía. Uy. Las 6 a.m. Pasamos justos, 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 apretadísimo el final. Y aquí acaba. Como puede ver, Good Job. Te vemos la siguiente semana y nuestro cheque. Por toda una semana nos dieron $120.
así acaba el juego. Bueno, el juego a medias. Porque como pueden ver, ahí abajo aparece Sexta Noche. Y la Sexta Noche es muy, muy, muy difícil, demasiado complicada. Es lo más complicado, creo yo. Aparte, después de eso, se pueden modificar los animatrónicos, poderlos por nivel. Pero ya eso lo veremos, no sé, adelanto, no sé si lo veremos, no estoy seguro. Y también ya nos dieron una estrellita. Creo que son 3 estrellas, si no mal recuerdo. ¿Un lock? A ver, ¿qué es? Ah, ¿de acá desbloqueamos cosas? No sabía que había poderes. Y nos dieron peluchitos. Pero, no, los tengo que comprar por 20 pesos. Pero, no voy a comprar 20 pesos. Pero, sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video. Les vuelvo a comentar una disculpa por no haberles traído la noche 4. Y cómo estuvo emocionante, pero tranquila igual. Pero, una disculpa. Y ya saben, la noche número 6 la jugaremos en directo. Y abajo en la descripción van a tener la página de Twitch y de Facebook. Eso es todo por ahora. Ah, me ahogo. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.